Hola a todos y bienvenidos a este canal llamado Monarca Bros. Y estamos en un gameplay de Payday 3. Y bueno gente, acá estamos de vuelta a los dormimidores. En este episodio vamos a hacer la misión Movidón de Cradle. O Cradle, o no sé. Cradle. Tiempo 30 segundos. ¿Cómo? Ah, no, nada que ver. 30 segundos de tiempo para robar. No, dice la hora que es. Sí, las 12:30 estamos. Sí. Ok, objetivo, entrar en el Neon Cradle. Cradle. Hola, mucho gusto. Bien, encontrar al contacto. Esta es una persona real. Sí, y los demás son bots. Sí, son dos bots y una persona real. Bien, vamos a ver por dónde ir. En la anterior eran puros bots, la verdad. Zona pública, y esta es la zona VIP. Ahí está la zona VIP. Ok. Pero necesitamos encontrar el contacto. Hola. Entiendo. ¿Y qué pasa si te mato, eh? No. Perdón, te duermo. ¿Eh? Voy a forzar cerradura al lado todos. Bien, vamos a... Ah, creo, mira, busca el contacto. Registra no sé cuánto de... Creo que está arriba el contacto. Sí. Vamos a ver. ¿Qué le pasa? Vete. Ah, no, tu compañero empezó a forzar una cerradura. Claro. ¡No! ¡Están llamando! ¡Pendejo! Maldito. Tenemos que ir más arriba. Ok, por ahí. Es peligroso. Espera. Nos vienen a arrestar a nosotros. Ah, viene a arrestar a la tipa. Sí. ¡Qué mierda! Bueno, no, ya una vez que empieza, una vez que se activa la alarma, un compañero hace algo, todo se descontrola. ¿Tú tienes que ir al azul? Ok, ya no hay que llegar hacia el contacto. Hay que entrar. ¡Ah! ¡Oh! A toda velocidad. No se puede hacer nada sigiloso. Ok, Eva, estamos en el after. Bueno, after, qué mierda, sé que... Colocamos esto. Bueno, lo único que sé es que estamos en una fiesta. Ahora, no sé con qué fin es. O si es algo importante o solo es una fiesta. No sé qué tenemos que hacer realmente. Sí. Pero algo de información tenemos que recolectar, supongo. O dinero de la gente que entró a la fiesta. Porque parece ser algo muy un lugar muy conocido, ¿no? Claro. Montar la jaula. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Tú! ¡Al piso! Bien, posición de yoga. ¿Cómo? Ah, es un veneno gay. ¿Dormido? Hay que ir afuera, Tiago. Parece que sí. Bien, jaulas no... Ah, acá es donde... Ah, mirá. ¿Qué? Pieza de jaula. Ah, hay que hacer una jaula. Hay que... ¿Pero para qué vamos a hacer una jaula primero? Yo qué sé, para encerrar un león. No. ¡Ay, qué mierda! Nada de animales. No. Dormido. Acá hay otro. Acá hay otro. Dormiste, literalmente. Ok. ¿Te ve hacia la jaula? Ya voy. ¡Pero ve hacia la jaula! Se reenojaba con... Ahí, una jaula. Oh. ¿Será para subir? ¡Que nada, cuidado! ¡Ah, grenade! Ah, no, creo que el tipo que está ahí adentro es uno que tiene esas granadas de gas. Claro. La forma de detectarlo es que el tipo tiene una máscara de gas. ¡Grenade! Espera, dice que toca algo. ¿Sí? Sí, hay un botón, mirá. Montar cualquier botón. Montar la jaula. Quizás en el... Cuidado, grenade. Bien. ¿Qué carajo? Voy a apretar a lo que se necesita apretar. Ay, cuidado con ese. Hay que tener cuidado con uno que es el ninja, que es... Sí, ese te tira. Sí. Ok. Mover. Bien, ahora pueden pasar por ahí. Ah, claro. Podemos pasar por ambas partes. Oh, pará, ¿había un signo de radiactividad? ¿Dónde? No sé, en la escalera. No, nada que ver. Atrás. Lo había visto de reojo. No, es signo de pregunta. Radiactividad, el tipo traumatizado con la radiactividad. Sí, sí, sí. No puedo, no tengo tarjeta. ¿Qué me dispara? No, me hagas dormirte. Maldito. Me obligó a dormirlo. Y sí. A ver, ahí. Nada, pero fíjate en las mesas. Mesa, 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 mesa. No hay nada. Ok, en la siguiente. Esto no. A ver. Acá hay alguien. Duérmete. Duérmete. Dormiste. Carajo. ¡Ay! Vamos. Corre. Corre, tipo, ¿a dónde? ¿Por dónde? A ver. Oh, eso está lleno de... No entiendo nada. Lo único que sé es que no sé... Que... no sé nada. Atinale. Cago. No puedo poner nada. No me deja tocar. Bien. Ahí es donde hay un signo de... Vamos. Pregunta, ve. Rápido. A ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Romperlo? Reactiva el teclado de la cámara. Ah, ahora. Se está reactivando el teclado de la cámara. Tenés que ir... Acercate a la cámara para... Uy, activar el teclado lo más pronto posible antes que los demás lo hagan. Sí, sí, espera. Así lo hacemos nosotros. Hostia. ¿Dónde está la cámara? Ahí, mirá. Ahí creo que el compañero va a ayudar. Ahí, interactuar. Ah, ve rápido la cámara. Así pone. O todavía ya no está listo. No entiendo. No sé si... No, ahí dice un 12%. Tarda, mirá. Va un 16%. 18. Ah, es que no veo bien. 20. 21. 22. Oh, sí. No, porque ni te deja apretar teclas. Claro. No, creo que decía de reactivar la cámara. A ver, reactiva teclado de cámara. ¿Será la cámara? Esto es como una cámara acorazada. Sí. Ninja. No, 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 no. Suéltame, suéltame. Auxilio. Uy, salió volando. Por primera vez los policías asaltan. Asalto policial. A ver, creo que esto, ahora es que creo que tengo una idea. ¿Qué? Reactivar teclado de cámara. Tal vez alguna vez estos lugares se llaman cámaras acorazadas o cosas así, ¿viste? Sí. Bueno. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasó? ¿No viste que atravesó la cámara acorazada? Ah. Bueno, a ver. Reactiva el teclado de la cámara. Me imagino que esto es el teclado de la cámara. Y sí, es eso. Entonces se reactiva gracias al cable de energía que va hacia... ese lugar, por lo que se va a... Es como reactivar la conexión. Sé cuál es. Mira, ahí no marcado ahí, un enemigo. Si vas a hacer algo, hazlo tú mismo. Siempre me lo han dicho. ¡Se rompió! No, se rompió. Vamos a tocar. ¡Hazlo rápido! ¡No! Ah, pensé que iba a quitarme todo el crédito. Está reactivado. Rehenes. No, ni en peor. A ver. 2, 4, 6, 7. Ok, vamos a poner rápido alguno. 2, 4, 7, 6. Voy a poner. Ok, entonces voy a buscar el código. Ok. A ver, por acá debe estar. Por ahora sabemos que solo se tiene que usar 7, eso quiere decir que comienza con un 7. Puede ser, ojo. No creo. Recoger dinero. Oh, bueno, ya llevo dinero. Supongo que es extra, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Pero la cámara acorazada, que es lo que queremos abrir. Claro, porque ahí vamos a encontrar unos componentes que no sabemos cuáles, pero son muy necesarios. Claro. Mira, ahí seguramente está el código. Si no, no está. Exacto. Ok, no. Acá hay algo para abrir con una tarjeta, pero hay más, hay más. No puedo entrar por aquí. Entonces, bueno, no puedo hacer nada. ¡Grenade! ¡Grenade! No, granada, 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 tira. No, granada. Durmieron todos. Yo creo, digo, que podríamos hacerlo rápido y tratar de invocarla del coso porque va a tardar. Sí, es que es complejo. A ver. Necesitamos una tarjeta. Ah, ya hay alguien que tiene una tarjeta. ¿Nadie fue acá? ¿Es una broma? Buah. Si vas a hacer algo, hazlo tú mismo. Precisamente. Vamos. Ahí. Y ahí, ahí está. Bien. A ver. ¿Y qué más puede haber? A ver. Cámaras. Fíjate si hay el... Tal vez hay un indicio de código. ¡Hay una banda! ¡Hay una banda de cámaras! Pero eso es por arriba. Seguí hasta llegar a, no sé, hasta una zona... Está repleto acá. Arriba, no. Esa escalera. Seguía. Ahí ya entraron, parece ser. Mira, eso es el lugar no hemos ido. Al frente. Ah, no, no, esto es como la pista. ¿Y eso? Una piscina rara o algo por el estilo. Ok, ahí está la cosa roja. Que necesitamos el código, el coso este rojo, pero no lo tenemos. La tarjeta roja, perdón. A lo mejor lo tiene un compañero, pero no lo está usando. Ya podría pasar tranquilamente. Claro. ¡Ahí recogí una tarjeta! ¡Tiene roja! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡No, se quedó quieta! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? No. No, 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 no. Se ponía a llorar. Espera, tengo... ¿Cómo? Dictar un... Dormira. Ojalá se pueda, pero no puedo. No puedo... Acá. A ver, voy a intentar que me persiga. ¿Puedo yo también tener la tarjeta? 6724. 6724. Para, estuvimos re cerca, Tiago. Creo que estuvimos re cerca de... No encontrar. Me jodas. Creo que sí. 6724, 6724, 6724. 6724. Se me voy a hacer beatbox, ¿viste? 6724. ¡Sí! ¡Abrir! Bien. ¡Upa! No es mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Y el componente de la Play? ¿Qué carajos es esto? ¿Dónde está el componente? Se enojaba. Acá, pues... ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdenme! Uy, nos está dando... ¡Au! Nos está dando... para! Tampoco para tanto. ¡Au! ¡Ey, ey! Tranquilízate un poco. ¡Ah! ¡Cálmese! Para un poquito. ¡Ah! ¡Uy! Oh, ¡duele! ¡Para! ¡Eso duele! Estaba enojado, estaba re enojado, tipo... No tenía tan... Nunca había alguien con tanta ira acumulada. Espera un momento, está muerto. Pará, está lleno. Se va. Lo siento, viste, típico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dispara, dispara! ¡Ah! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Oh! ¡Morirán! ¡Curación para todos! En medio de la pelea, tipo. En medio del campo de batalla al descubierto. ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Au! ¡Eu! ¡Eu! ¡Maldita sea! Me voy. Rápido, hay que poner las cosas. Sí. Voy a poner las cosas en su lugar. Me encanta cómo cuando te agarras, como que es como un ninja, te para de pegar con furia, tipo. Sí, sí, sí. Parece que... ¡Ah, acá se pueden poner! Uy. Perfecto. Salió volando. ¿Se pueden poner acá? Hola. Para que sea esto, escena de película. Uy, ese era uno de los ninjas. Sí, ¿viste esta típica escena de película donde están en un momento tranquilo y de repente caen enemigos del cielo? Sí, sí, sí. Y se quedan los dos. Quedan dos, la persona, la única persona o las dos mirándose mientras caen todos. Épico. Pegar. Otra zona, te está yendo hacia arriba. Sí, me di cuenta. Uy. No, bueno, ya me voy. ¿Qué es eso? Cuidadito con... Curioso. Curioso. Es Jorge el curioso. Creo que es para escapar. ¿Para escapar? No, nada que ver. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Sabroso! ¿Por qué? ¡Oh, yeah! Imagínate, tú le disparas a alguien y de la nada esa persona te lanza una granada. Sí, tío. ¿Qué haces? Aprovechá. Tío, atrás. ¿Dónde? Hay una puerta, Tiago. ¿Dónde? Atrás. Acá. Sí. Ah. No. No, pero por ahí no era. Acá, mirá. Para. Te vas a caer. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! No, ahora. ¡Eh, pero he bajado! ¡Eh! ¡Trampa! Eso es trampa. Está mal. Eso no puede ser. No es posible. Hizo trampa. Vamos rápido. Voy a recargar esto porque lancé una. A ver, ¿qué es eso verde? ¿Por qué? Verde. Ah, no, no es verde. ¿Por qué cada vez descubro nuevas cosas en este juego cuando...? Lo llevo jugando hace años. No, hace años. Imagínate. Tío, hay que ir rápido. Recolectar las cosas. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo sé dos! ¡Ah! Hoy. Si no tan... me electrificó y empecé a lanzar así a lo loco por alguna razón. Si no se durmió con eso, no se va a dormir con nada. No veo nada. ¡Auxilio! Gracias. Ve rápido, lleva la mercancía. Arriba. Ya voy. ¡Au! La mano arriba. ¡What's up, bro! ¡Hey, bro! ¡Eh! Tú te tranquilizas. Cuidado. Tú te tranquilizas, de hecho. Tú también. Espérate, ya voy. Tú te tranquilizas, tú también. Ahí está. Tranquilo. Tranquilízate. Pido esto. Despido. Despido, exacto. ¿Seguro que tengo que lanzarlo acá? Sí. Sí. 66% rápido, apurate. Ah, ahí viene el helicóptero. Sí, hay que apurarse para tratar de llevarse todo el dinero. Que supongo que... estamos agarrando el dinero para hacernos también el setup gamer. Claro. Esto ya, acá no había un componente importante, acá había dinero. Claro, porque todavía no conseguimos los últimos componentes y no sabemos dónde es que están. Por lo tanto, lo más importante ahora mismo también es juntar para tener el setup gamer. Donde tendremos la play y todo eso. ¡Carajo! ¡No! No. ¡No! Ahora estamos en manos de... Este engendro. Ok, vamos, compañero. ¡Rápido! Va. Bueno. Lo suponía. Ya notamos el nivel de profesionalismo. ¡Ah, reaparicionen! Vamos a reaparecer. Sí. Bueno. ¿A dónde va? Ah, va a agarrar el arma que yo pedí. ¡Yo pedí esa arma! La otra vez no pedí el arma. Bueno, sino pero supongo que él pidió también esa arma y tú le llevaste... Me da igual. Me da igual porque ellos no lo agarró. Se ven medio raros los personajes corriendo. Sí. Están muy inclinados. Va como... No sé, es raro. Es como un correr agachándose. Sí, es como que cuando queda quieto o camina, como que es raro. Es como que está con... ¡No se ve que aparecía acá! El acorazado. Tener la granada de nuevo. Me parece que no le hizo efecto. Get over here. ¡No! Get over here. Bueno, ahora mismo podría ser tranquilo un bot de Fortnite. Tranquilamente. Lo sos, pero no. Qué malo. A ver, mensaje subliminal. Agarro esto. Get over here. Ok, el corazón desapareció. Se fumó. Ahora, sí. Ahora típico jefe final, viste que en una pelea de repente desaparece. Pelea, sí. Una pelea desaparece y luego al final viene, mata a un compañero y empieza el combate final. Claro. Voy a agarrar todo el dinero posible porque todavía falta. No sé, me comeo a vos. Carga final. ¿Cómo que carga final? No, que acá vienen ahora todos los policías del mundo. El tema es que... ¿Cómo que carga final? Pero no... ¿Cómo que...? Ya vas a ver. Ya sabemos cuál es la carga final. No, pero igual ahora lo que tenemos... Ahora, lo que tenemos que hacer... ¿Qué es? Se preguntarán. Llevar todo el dinero posible por más que... Ya día carga completada... porque así te podrás conseguir aún más todo el dinero posible, ya que podés conseguirte lo mínimo o lo máximo. ¿Cuál es lo mínimo? Lo mínimo creo que es como 100.000 y lo máximo 600.000. Exacto. O sea, imagínense. Ahí la hago el 360, subo, bajo, bajo, subo, no sé por dónde voy. Acá era. ¡Fum! Hiciste el truco de la mendruco. El truco de la mendruco. El truco de Houdini. Carajo. Explotación. No era por acá. Tampoco por acá. ¡No! ¡Ay! ¡Au! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tonto! Corre. Vamos rápido. Ahí ya tengo el último, creo. Corre, 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 corre. No, no, no sé por dónde voy. Ahí. ¡Corre! Hola. ¡Get over here! ¡No! Pero huye, 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 huye. ¡Eso hago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mueran! ¡Ya me estoy molestando! ¡Ah! ¡Ya no estamos usando dardos! ¡Ahora estamos utilizando balas reales! ¡Ah! Estamos muy enojados. Esto es lo que pasa cuando me molestan. Los dormimidores tienen un límite. Y cuando ya juegan con todo el setup gamer, pasan el límite. ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Duérmete! ¡Mata al otro! ¡Mátalo! No es dormir ya, ahora es matar. Los dormidores se convierten en eliminadores. ¡Ey! ¡Ey! Maldito. ¡Me dejó! Me parece que otro no va a dormir. ¡Ayuda al compañero! Espera. ¡No me importa! ¡Me voy! ¡Rápido! Tío, necesitas los dos. Ya sé, pero ven. ¿Pero por qué no viene? ¡Ah, estás muerto! Tiago. No vi eso. Ayuda al compañero. Pensé que decía ayuda al compañero de que lo ayuda a que dispare y todo. Rápido, corre. ¡Ja! ¡Get over here! ¡Adiós, inútiles! ¡Adiós! Los bots no importan. No, el compañero se murió. No, pero igual creo que completamos. Sí, completamos. No, sí, pero se murió justo cuando fuimos a escapar. No. ¡No! ¡No! Bueno, a ver, espera, ¿cuánta plata ganamos? 180.000. Vaya. Vaya. Bueno. Mirá las bolsas que nos quedaron. Precisión con fusil, 38%. Precisión con pistola, 42%. Me cago en... Bueno, hay veces que disparaba sin apuntar, así que bueno. Sí. Abatimos, bueno, abatiste 175. En 30 minutos lo completamos, ¿eh? Fue larga. Sí, sí, sí. Estuvo buena de todas maneras. Todavía no completamos la play. Estoy molesto. Estoy enojado. Sí. Estoy muy molesto. Bueno, así que recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para saber cuándo hacemos nuestros próximos directos, shorts y videos de este juego u otros. También recuerden comentar qué les pareció, si tienen una recomendación o consejo. Y bueno, sin mucho más que decir, muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.